Bienvenidos a la sala número 2. El tema es el derecho a la educación para la niñez en situación de movilidad urbana, a cargo de Florencia Zafiro, oficial asociada de la sección de Derecho a la Educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, UNESCO Santiago, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en etnicidad y multiculturalismo de la Universidad de Bristol, Inglaterra. Entre los años 2014 y 2017 fue coordinadora nacional del área social del Servicio Jesuita a Migrantes y posteriormente fue asesora del Plan de Atención a Migrantes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública del Gobierno de Chile. De esta manera, doy la más bienvenida a Florencia Zafiro, ponente de nuestro tema. Por favor, Florencia. Muchísimas gracias, Otto. Muy buenos días a todos y todas. Qué gusto encontrarnos acá. Veo que somos 20 personas interesadas en este tema el día de hoy. Quería preguntar si puedo compartir yo pantalla o ustedes lo hacen directamente. Sabía que los técnicos lo hacían, Florencia. Si me da un momento, yo consulto. Permítame. Gracias. Ahí está, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a presentar algunos resultados preliminares de una investigación que estamos llevando a cabo desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO, UNESCO Santiago. La investigación se llama Desplazamiento por Cambio Climático y Derecho a la Educación. Es un estudio de casos. Específicamente vamos a presentar los resultados de Guatemala y de República Dominicana. Como bien me presentó Otto, mi nombre es Florencia Zafiro. Estoy ubicada en la ciudad de Santiago y muy contenta de estar acá. Para comenzar voy a dar algunos antecedentes. El año 2020 la UNESCO, con su sede en París, lanzó una iniciativa sobre desplazamiento climático y derecho a la educación. Ahí yo dejé la portada de este documento, es un documento que está disponible en español también, y que inició un proyecto mayor que tiene como objetivo investigar las barreras que existen al derecho a la educación de niños, niñas, jóvenes y adultos desplazados por los efectos del cambio climático, considerando sus implicaciones legales y políticas. El resultado general esperado de este proceso que ha iniciado la UNESCO desde la sede en París es mejorar la preparación de los estados para asegurar la inclusión de todas las personas desplazadas en sistemas educativos de calidad. El proyecto va a culminar con la publicación de un conjunto de herramientas de orientación para los estados miembros de la UNESCO. Y como parte de este proceso global, se han realizado estudios de caso en distintas regiones del mundo. Y ahora nos encontramos realizando un estudio de casos en Bahamas, Cuba, Guatemala, Jamaica y República Dominicana. Ahí estamos trabajando con los consultores Andrea Furnaro y David Knott. Andrea Furnaro no nos pudo acompañar hoy día, pero yo en su nombre y como equipo voy a presentar algunos de los resultados preliminares para el caso de Guatemala y República Dominicana. Adelante, por favor. ¿Cuál es el objetivo general de este estudio de casos? Contribuir en el diseño de políticas basadas en evidencias para asegurar el derecho a la educación de la población desplazada por los efectos del cambio climático y la crisis ambiental. Les voy a contar un poquito ahora sobre la metodología que estamos utilizando para realizar este trabajo. El cuadrito se ve un poco pequeño, les pido disculpas, pero voy a tratar de explicarlo a grandes rasgos. Para analizar las barreras e iniciativas para la educación de la población desplazada por los efectos del cambio climático y la crisis ambiental en los distintos casos de estudio, estamos utilizando un marco que creamos desde la Oficina Regional de la UNESCO, denominado Marco para Desempacar el Derecho a la Educación en Emergencia y Crisis Prolongada, que es de Henry Rena y su colega Rossi, el cual ha sido recientemente utilizado por la UNESCO Santiago para estudiar desafíos y acciones transformadoras de la respuesta educativa, específicamente al flujo migratorio mixto de población venezolana, y esta metodología la hemos utilizado en Colombia, en Perú y en Chile. También nos encontramos junto a Save the Children hoy día utilizando la misma metodología
en una serie de países de Centroamérica, como Guatemala, México, Honduras y El Salvador. Este marco está compuesto por dos niveles. Ustedes ven en la columna izquierda, ahí están las cinco dimensiones del derecho a la educación, que les voy a explicar a continuación, y áreas clave para cada una de estas cinco dimensiones. Este primer nivel de las dimensiones corresponde a las dimensiones del derecho a la educación en base al modelo de las 4A, desarrollado por el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como categorías universales para establecer el cumplimiento al derecho a la educación, que desarrolló Katarina Tomaszewski, relatora especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, entre 1998 y 2004. Esas 4A, por su nombre en inglés, son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Y luego nosotros le sumamos una quinta dimensión vinculada a la rendición de cuentas. Hace algunos años atrás, el reporte GEM de la UNESCO destacó la importancia de la rendición de cuentas en educación y nosotros quisimos incorporarlo en esta metodología. El segundo nivel, las áreas claves de política y respuesta, desglosa las áreas claves que deben ser abordadas por las políticas y respuestas, y para ello se utilizó los estándares mínimos para la educación en emergencia que fueron encabezados por la Red Interinstitucional para la Educación en Emergencias, INE. Estos estándares son una expresión del compromiso de asegurar que todas las personas, niños, jóvenes y adultos, tengan garantizado el derecho a la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas. Este segundo nivel se compone de 21 áreas claves, las cuales se agrupan en estas cinco dimensiones. Y para efectos de este estudio, se agregaron dos áreas adicionales a este modelo, que son educación socioemocional y soporte psicosocial, incorporada en el área de cuidados dentro de la dimensión de aceptabilidad, y prevención y reducción del riesgo de xenofobia y violencia, incorporado en la dimensión de aceptabilidad. Según esta metodología del modelo de las 5A, nosotros hemos levantado información de dos maneras principalmente. Siguiente lámina, por favor. La primera ha sido a través del análisis documental. Creo que todavía no. ¿Sí pueden ir a la siguiente lámina? Por favor. Creo que allá abajito, en el extremo inferior izquierdo, debería tener una... ¿Se hace clic? Ahí sí. Muchas gracias. Entonces, como les decía, hemos levantado información para este estudio a través de dos maneras. La primera, a través de un análisis documental de fuentes secundarias, hemos analizado reportes de investigación y políticas, publicaciones científicas, planes del sector público e información de prensa relevante. Y también hemos entrevistado actores claves. Hemos realizado entre 6 y 8 entrevistas por país con representantes de los ministerios de educación a nivel nacional y local, funcionarios encargados de atención al migrante, funcionarios encargados de prevención de riesgo, académicos y expertos. Esa ha sido a grandes rasgos la forma en que hemos desarrollado este estudio. Y en el caso de los países del Caribe, Bahamas y Jamaica, también estamos desarrollando unos talleres para compartir los hallazgos preliminares del estudio con ciertos actores claves del sistema. Adelante, por favor. Para efectos de este estudio, hablamos de distintos tipos de desplazamiento que estamos considerando, los cuales reflejan la noción de desplazamiento que estamos utilizando en los estudios, que hacen referencia a aquellas personas que deben desplazarse o migrar por razones relacionadas al cambio climático, ya sea por fenómenos meteorológicos de inicio rápido o lento, desplazamientos generados dentro de un país o de manera internacional, desplazamientos permanentes, temporales y circulares, relocalización planificada y poblaciones atrapadas. Solo quisiera clarificar que por fenómenos meteorológicos de inicio rápido estamos entendiendo aquellos fenómenos causados por situaciones de emergencia durante desastres ambientales tales como inundaciones, huracanes e incendios. Y por fenómenos meteorológicos de inicio lento, estamos entendiendo aquellos causados, por ejemplo, por el aumento del gradual del nivel del mar, por la sequía, la desertificación, entre otros que generan crisis prolongadas.
De esta manera, los estudios que estamos llevando a cabo se basan en una noción amplia del desplazamiento climático y ambiental, la cual incluye diferentes motivos y formas de desplazamiento con el objetivo de considerar una gama extensa de realidades. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los tipos de desplazamiento climático predominante en estos dos países? Bueno, en el caso de Guatemala, cuando hablamos de estos desplazamientos internos por fenómenos meteorológicos de inicio rápido, suelen ser desplazamientos masivos por huracanes, inundaciones, desplazamientos de tierra. En el caso de República Dominicana, muy similar. Cuando hablamos de fenómenos meteorológicos de inicio lento, en Guatemala nos referimos sobre todo a sequía en el corredor seco y aumento en el nivel del mar. En República Dominicana nos referimos a aumento en el nivel del mar, sequía y creciente migración rural urbana, muchas veces por estas mismas razones. Cuando hablamos de desplazamiento internacional por fenómenos meteorológicos de inicio rápido, vemos varios ejemplos de población guatemalteca migrando hacia México y Estados Unidos. Y en República Dominicana estamos pensando principalmente ejemplos de emigración y algunos ejemplos de inmigración, por ejemplo, desde Haití, la mayoría de población indocumentada. Cuando hablamos de desplazamiento internacional por fenómenos meteorológicos de inicio lento, aquí en Guatemala vemos una falta de datos. Hay pocos ejemplos que podamos como, reafirmar que cumplen en la categoría de desplazamiento internacional por fenómenos meteorológicos de inicio lento. Y en República Dominicana también vemos una falta de datos. Vemos que podría estar quizás jugando un rol importante la inmigración de dominicanos y de inmigración haitiana ahí. En cuanto a relocalización planificada, en Guatemala no tenemos muchos ejemplos que mostrar, pero en República Dominicana sí los hay. Hay algunos ejemplos en zonas rurales y urbanas que han operado como medidas paliatorias, no como medidas preventivas, esto siempre después de que han ocurrido estos eventos. Y en cuanto a poblaciones atrapadas, en Guatemala hay ejemplos, pero pocos datos sistemáticos que nos hablen de ella, y lo mismo ocurre en República Dominicana. Vale la pena resaltar que en su mayoría estos desplazamientos, tanto en Guatemala como en República Dominicana, suelen ser internos. Por lo tanto, estos muchas veces no están documentados ni tampoco existen medidas sistemáticas para darle seguimiento, lo cual, por supuesto, se transforma en un problema. Adelante, por favor. En esta lámina quisimos destacar esta cita, que es de un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones en República Dominicana, que muestra un problema común a todos los casos de estudio. Uno de los principales problemas del desplazamiento climático, ya sea interno o internacional, es que este suele confundirse con el desplazamiento por razones económicas, sobre todo en casos ocasionados por eventos de inicio lento como la sequía, donde finalmente no se sabe si las personas se están moviendo por las consecuencias económicas que les ha significado, por ejemplo, la sequía, ¿cierto? Por lo tanto, un desafío que vemos como muy importante de abordar para las políticas públicas es generar conciencia del rol que el cambio climático y la crisis ambiental está generando en el desplazamiento y también generar medidas para diferenciar y cuantificar mejor este fenómeno. A continuación, les voy a presentar algunos resultados según estas 5 A del derecho a la educación, partiendo por disponibilidad. Como les decía, estos son resultados preliminares. Adelante con la siguiente lámina, por favor. En términos de disponibilidad, entendida la disponibilidad como contar con cantidad suficiente de educación disponible para personas en situación de desplazamiento y comunidades receptoras, donde ahí vemos que haya suficiente acceso a niveles de sistema regular, acceso a modalidades alternativas, suficiencia de instalaciones para recibir esta población, suficiencia de material educativo y de servicios, contar con maestros y maestras y personal educativo suficiente para recibir esta población. Vemos como una de las principales barreras en ambos países el uso de infraestructura educativa como albergues durante desastres, lo cual sigue siendo un problema importante en ambos países, que limita el acceso a la educación de la población residente o desplazada en zonas afectadas. Es decir, cuando hay un evento
rápido o lento debido al cambio climático, en general se usa la infraestructura educativa como albergue, lo cual por supuesto retrasa y limita la provisión de los servicios educativos. En ambos países, además, existen variados programas de educación alternativa. Acá dejamos algunos ejemplos, como bachiller acelerado, educación para el trabajo y prepara en República Dominicana, o PRONEA y PEPS en Guatemala, que son programas de educación alternativa y remota, pero no se han utilizado para atender las necesidades de la población desplazada. Es decir, hay población desplazada de manera interna en ambos países que no ha accedido a estas modalidades educativas, y también hay problemas asociados a la escasez de maestros y maestras en zonas rurales que pueden empeorarse ante la llegada inesperada de población desplazada. Es decir, puede ocurrir que debido a esta movilidad interna, muchas escuelas se vean sin maestros y maestras suficientes para recibir esta población. Luego, en términos de accesibilidad, adelante por favor con la diapositiva. Vemos que hay ciertas barreras de accesibilidad para esta población. Por ejemplo, la extrema situación de vulnerabilidad de la población desplazada por el clima puede significar una barrera adicional cuando esta población desplazada debe salir de manera muy rápida, de manera urgente, y no cuenta, por ejemplo, con la documentación suficiente para poder acceder a los sistemas educativos en las comunidades que los reciben. Ahí vemos problemas de documentación legal, que por ejemplo en el caso de República Dominicana pueden afectar especialmente a las personas desplazadas desde Haití, así como a sus personas de ascendencia haitiana, dado algunas prácticas discriminatorias existentes hacia esa población. Y en el caso de Guatemala hay problemas de documentación legal específicamente asociados a la falta de digitalización de expedientes educativos. Esos son los principales resultados en términos de accesibilidad. En cuanto a la aceptabilidad, ¿ya? Por aceptabilidad, voy a volver a la definición, estamos hablando de que la educación que se brinda a estas poblaciones en forma y sustancia sea apropiada y de calidad para personas en situación de movilidad y para las comunidades receptoras. En aceptabilidad nos referimos a lengua y comunicación, marcos curriculares que tengan pertinencia cultural, prácticas de enseñanza y aprendizaje que hagan sentido a estas comunidades, lo que tiene que ver con cuidados, educación socioemocional y soporte psicosocial para recibir a estas poblaciones, la prevención y reducción de riesgos de xenofobia y violencia, las normas sociales y culturales y de género. En términos de aceptabilidad, una más, por favor. Vemos algunas barreras lingüísticas que pueden afectar a la población desplazada, por ejemplo, en el caso de Haití hacia República Dominicana, y algunas barreras lingüísticas también que afectan a la población indígena desplazada dentro de Guatemala. Pese a que se han dado avances en la incorporación de temas relacionados al cambio climático y a la prevención de riesgos de desastre en ambos países, no se profundiza sobre las causas y consecuencias del desplazamiento climático todavía. Es decir, hemos visto que se está hablando del tema, pero aún sin mirar con suficiente profundidad las causas y consecuencias que este desplazamiento climático genera. Vemos escasas iniciativas de apoyo psicosocial y socioemocional para la población desplazada por el clima, y la mayoría se dan como respuestas a las crisis y no como un componente permanente o preventivo. Y además vemos con preocupación que en ambos países, hay altos niveles de estigmatización a la figura de migrante. Esto lo vemos también hacia poblaciones retornadas, tanto dominicanos o guatemaltecos retornados, que en ambos países se les suele asociar con uso de estupefacientes, criminalidad y fracaso. Por lo tanto, existe un riesgo de discriminación y violencia que pueden sufrir los desplazados por clima en el sistema educativo, sobre todo si estos grupos no son reconocidos como víctimas del cambio climático, sino como migrantes económicos. Esa es una distinción muy importante. Siguiente, por favor. En la dimensión de adaptabilidad, es decir, cuánto nuestros sistemas educativos se adaptan para brindar una respuesta completa a estas poblaciones, está el ámbito, por ejemplo, de financiamiento, donde en el sector educativo en Guatemala aparece como un problema central para proteger la educación de los desplazados climáticos, lo cual es de menos importancia en República Dominicana, porque en República Dominicana ha habido un aumento significativo en el presupuesto de educación del 2% al 4% en 2013,
Pese a que ya existen espacios de coordinación multisectorial en ambos países, el derecho a la educación de la población desplazada por clima no se ha visibilizado como una dimensión relevante de política. Es decir, todavía no hemos problematizado en ambos países qué ocurre con el derecho a la educación de esta población desplazada. También vemos que no existen suficientes funcionarios capacitados para atender las necesidades educativas específicas de esta población. No es posible identificar barreras propiamente tal en los marcos legales y de política para proteger el derecho a la educación de esta población. Al contrario, vemos marcos legales que tienden a justificar la importancia de proteger los derechos fundamentales de estos grupos, incluido su derecho a la educación, lo cual por supuesto es una oportunidad. Y también vemos una barrera para proteger la educación de las personas desplazadas ambientales, dado que muchas veces están invisibilizados en estos marcos legales y de política. En general se habla de población desplazada en general, pero muchas veces sin ir a las causas de ese desplazamiento. Por lo tanto, esto no se ha priorizado como un grupo de población especialmente vulnerable. Siguiente, por favor. Ya en la última dimensión, vinculada a la rendición de cuentas, vemos que en ambos países no existen mecanismos formales para generar la participación de personas desplazadas y sus familias en el diseño y evaluación de políticas educativas. Esto, dado que su condición de vulnerabilidad y en muchos casos su estatus de migrantes irregulares cuando se trata de población internacional, es difícil que estos grupos accedan a los espacios participativos existentes. Si bien en ambos países hemos visto que se han creado estudios y se ha levantado información sobre desplazados climáticos internos e internacionales, no existen mecanismos para cuantificar de manera sistemática el desplazamiento climático, especialmente el de tipo interno. Como les decía, tanto Guatemala como República Dominicana se caracterizan por tener un desplazamiento de tipo interno que no está visibilizado en las cifras y al cual no se le hace monitoreo. No existen tampoco mecanismos para conocer de manera sistemática cómo el desplazamiento ambiental y climático ha afectado a la educación, incluyendo, por ejemplo, cuánto tiempo de aprendizaje estos grupos han perdido. Eso, sin duda, es una información muy importante de recoger también. Para ir finalizando, quisiera mostrar algunas recomendaciones. Estas son recomendaciones para ambos países, después voy a destacar algunas específicas. En primer lugar, parece clave visibilizar el desplazamiento climático como un problema de política relevante. Es decir, hay que darle visibilidad a este tipo de desplazamientos y su vinculación, por supuesto, con el derecho a la educación. Ahí, muy vinculado a lo segundo, enfatizar el derecho a la educación de esta población como un objetivo explícito dentro de la política para mitigar los efectos del cambio climático y utilizar las estructuras organizacionales multisectoriales que ya existen. Tres, adaptar programas existentes de educación alternativa a las necesidades de los desplazados climáticos. Quizás hay programas con los que ya cuentan estos países que se pueden adaptar para recibir entre sus usuarios a esta población. Priorizar el uso de infraestructura alternativa cuando ocurre un desastre, ya lo decía en la primera lámina de disponibilidad, no utilizar la infraestructura educativa porque eso, por supuesto, interrumpe la educación. Llenar vacíos de información clave, específicamente en torno a población desplazada interna, y mejorar la educación sobre desplazamiento ambiental y climático. Ahí nos referíamos a ir a las causas y consecuencias de este tipo de desplazamiento. Siguiente, por favor. Florencia, vamos concluyendo, por favor. Sí, me quedan dos minutitos. Tres recomendaciones específicas para República Dominicana: garantizar el derecho a la educación de la población haitiana desplazada por el clima y la crisis ambiental. Para Guatemala, crear iniciativas específicas para proteger la educación de la población en tránsito y población retornada, por supuesto. Y enfatizar el derecho a la educación de la población indígena desplazada por el clima. Eso es todo por mi lado. Muchísimas gracias. Una consulta que surgió, por favor, vamos a plantearla. Es sobre la muestra, en el caso para Guatemala, ¿en qué áreas o departamentos se realizó el estudio? Estamos todavía realizándolo, por lo tanto no le podría dar el total. Lo estamos tratando de hacer a nivel nacional y por eso hemos priorizado entrevistar tanto a funcionarios que trabajan en el nivel central como en el nivel local,
Pero ya, si no me equivoco, nuestra consultora Andrea ha realizado por lo menos 6 entrevistas con distintos actores claves del sistema educativo. No hemos priorizado una zona por sobre otra, sino que lo estamos mirando a nivel nacional. Bien, agradecemos su participación. A manera de citarla a usted, es eso, ¿verdad? Que no se ha logrado la conciencia a considerar los efectos climatológicos, los cambios que se están dando, sino que se va directamente al tema económico, ¿verdad? Sin considerar que se está afectando desde el ambiente. Es así que a nuestros estimados participantes que están en este momento escuchándola, les invitamos, ¿verdad? También a que pueden plantear sus consultas a través del chat. Y por el momento no sería más que regresar a la sala principal. Gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias.